bueno, pues más entrevistas, más poetas. Aquí no paramos por poetas, tenemos y nos la que nos faltan, Estela. Así es. Estela Guerra, está bien así, ellos que modulan el volumen. Estela Guerra, vieja amiga, más amiga que vieja. Espero que sea más mejor amiga que vieja. Una gran amiga de DGES TV, una gran trayectoria en secundarias técnicas. Ya desafortunadamente te perdimos, te jubilaste, ya no estás en nuestras filas de maestros. No estoy para nada perdida para nadie. Estoy trabajando, sigo trabajando en lo que más me gusta, en promover el arte. Así es. Todo lo que tenga que ver con el espíritu y su expresión artística, porque estoy completamente convencida de que el arte es un camino para salvar de la muerte espiritual a las personas. Por supuesto, en esta época en la que tanta vida espiritual nos hace falta. Así es. Y pues, qué gusto, qué placer estar otra vez en estas instalaciones, 34 años en la SEP. ¿Cuántos años de poesía Voz del Espíritu? No, fue un año y medio, pero… Bastante nutritivo, bastante sí, nutritivo. Sí, teníamos una gran afluencia de poetas por acá, gracias a ti. Bueno, es parte de la magia de la palabra, como así aquí es. Has repetido, la palabra… Fíjate que cuando el niño empieza a hablar, según los estudios, tú sabes, como pedagoga, empieza a pensar, a desarrollar la inteligencia. Claro. Entonces, la palabra lo es todo. Bueno, ¿existe palabra antes de hablar? Cuando el niño imagina los conceptos o los objetos y los convierte en conceptos, pero no nos vayamos a cosas tan abstractas. No, bueno, es que la palabra nace con el ser humano. Sí, de hecho, Octavio Paz tiene un poema muy fuerte hacia las palabras, ¿no? Las obliga a someterse. Wow, no, sí. Bueno, es Octavio Paz. Sí, claro. Maestro Paz. Sí, sí. Y bueno, pues platícanos un poquito más de lo que estás haciendo ahorita, estás cantando. Ay, bueno. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Está entonces, bien. Mira, estando ocupada frente a grupo y en la academia, uno se entrega de tiempo completo a la docencia, a los alumnos, a lo que es el trabajo, a la administración escolar, etcétera. Y yo cuando estaba trabajando tenía muchas necesidades personales en cuanto a explorar otros mundos. Compartía todo lo que más podía con mis alumnos. Les llevaba a escritores, cantantes a las escuelas y compartía con ellos. De hecho, tengo alumnos que, bueno, yo les daba clases de máquinas, herramienta y ahora son historiadores o poetas, ¿no? Mira. Entonces, sí, bueno, es que cuando uno hace las cosas con pasión y entrega, claro, contagias. Así es. Pero entonces, ahora que me jubilé, pues me dediqué a construir otro proyecto de vida que tiene que ver con el arte. Sí, he estado explorando la música, el canto, la pintura. Pintora también eres. No creo que sea. Yo soy aprendiz. Ahora en este punto de mi vida estoy decidida a concentrarme ya nada más en algunas cosas. Estoy haciendo crónica también junto con María Elena Solórzano. Estamos organizando el 16º encuentro de cronistas de Azcapotzalco. Muy bien. Que es en memoria de Antonio Urdapilleta, que fue el que inició estos encuentros junto con María Elena y que falleció en noviembre del año pasado. Hace así que estamos trabajando por varios frentes. Pues muy bien, bien Estela, una mujer polifacética. Dirían por ahí multitask. Polivalente, querida, recuerda. Polivalente. Es un concepto del programa de tecnología de secundarias. No, pero es que a mí siempre me llamó la atención que fueras de un área tan dura, que son las máquinas y la herramienta, y que tengas la combinación de la sensibilidad, ¿no? Con la poesía. Para mí también era extraño, porque curiosamente en el taller de máquinas es donde mejores poemas podía escribir. Bueno, cada quien escribe donde puede, ¿verdad? Sí, yo no sé. Creo que tiene que ver con la necesidad de vincular la mente con las manos. Claro, claro. De hecho, pues según Engels, la mano, el desarrollo de la mano y la posición de los dedos es el que ha permitido el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Así es. Entonces, por ahí puede bueno, ser. Bueno, si tenemos a Karen Gimnasta, poeta, pues en todos lados lo podemos encontrar. Pero también tiene que ver con el desarrollo del ser femenino. El espacio que las mujeres hemos conquistado a punta de codazos, como sea, para llegar a las escuelas y desarrollarnos, claro. ¿Sí? No limitarnos. Había alumnos en la escuela que me decían, ¿y usted qué hace aquí dando clases de máquinas? Debería estar en la cocina. Entonces, no, bueno. Pues sí, oye, te aviso, estamos en el tercer milenio y ubícate, ¿no? Bueno, son otros tiempos.
quisiéramos que ya cambiaran más rápido esos tiempos. Sí, de hecho hay muchísimo que hacer todavía. Este asunto de los feminicidios es demasiado preocupante, es un fenómeno social que pues parece que no tiene pies ni cabeza. Tenemos que seguir trabajando como mujeres en educar a nuestros varones y a nuestras mujeres. La poesía que tanta falta hace. Pues la poesía sensibiliza. Así es. Esa es mi apuesta. Así es mi apuesta. ¿Qué nos trajiste, Estela? Bueno, voy a compartir tres poemas de distintos tiempos, pero el primero lo quiero dedicar a las mujeres que en este momento nos están escuchando de modo presencial y también a través de las cámaras. ¿Quién te puso nombre? Compañera de viaje en el ensueño. ¿Cuántos rostros tienes que en cada mujer te haces concreta? Algunas noches naces mariposa, preñas de fantasía las muñecas, pero eres grano de cristal si lloras. Pisa suave, acaricia el agua. Dicta tus poemas de nostalgia e incendia la noche del que te llama. ¿Quién te puso nombre, luna? No eres esquirla que se desprende del varón, ni segunda versión de la historia. Eres luna, brillante luz sobre el estanque. Bravo, bravo. Gracias. Hablando de las mujeres. Pues sí. Piel de Sabino. Piel de Sabino como mujer que viene de la humedad del verano. Nubes quemadas por el sol. Son gladiolos en fuga de colores. Contigo, hombre de las lunas, escapé del valle de los muertos, soñando con un cielo entre nosotros, y yo tocando claroscuros en tu pecho. Hojas arrancadas por el viento son alas que caen sobre el asfalto. El otoño es luz carmesí, mientras el viento arrastra lo último de una grosera fantasía. Los árboles quedarán desnudos. ¿Acaso saben que la primavera vuelve, pero el amor muerto es enterrado en el jardín de los olvidos? Y me despido con este poema que, como ven, estoy escribiéndole todavía al amor hacia el varón. Príncipe sin reino. Ahorita te digo algo. Príncipe sin reino. Vendrías bello y solo, príncipe sin reino, sin escudero cuidando tus espaldas, ni doncellas a quienes rescatar de siniestros dragones. Vendrías a recordar los mitos que volvieron en la infancia en utopía. En el escaparate de la vida, con el tiempo, tú y yo perdimos el reflejo. Nuestras armaduras fueron sombras. En la caverna que habitamos, no cabe nadie. Eso nos libera de acariciar otros fantasmas. ¿Fantasmas? Pues sí. Bueno, hasta te cambió la mirada, Estela. Déjame decirte, ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Porque es que es esa parte femenina y masculina que todos tenemos, hombres y mujeres. Nuestro equilibrio, nuestro complemento, ¿no? En esta época de hay como de este feminismo radical que niega la presencia del hombre o la importancia también de la parte masculina, que bueno, yo digo y lo asumo como una opinión personal, no podemos quedarnos solo con un lado, ¿no? Por naturaleza somos femeninos. La naturaleza ya nos hizo. Así es. Nosotros nos empeñamos en desbaratar lo que ya estaba ahí. Pero ese es tema de otro programa. Así es. Que podemos hacer aquí un debate con las poetas sobre lo femenino y lo masculino, ¿no? Y bueno, pues ya lo iremos planeando. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Estela, como siempre. Muchas felicidades a todas por su trabajo. Muchas gracias. Y bueno, de este lado, hola Norma, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de reencontrarme con todas estas poetas que... a que no marcan, es un parteaguas en la vida, ¿no? Así es. No eres la misma cuando llegas a tu primer encuentro de poetas en el País de las Nubes. Así es. En este caso, mi participación en este encuentro sí marcó una parte muy importante en mi creación. ¿Es tu primer encuentro, Norma? Este es el segundo encuentro de Mujeres Poetas. Yo quiero agradecer muchísimo a Mariana porque pues gracias a ella he podido participar. No siempre me es muy posible moverme, ¿no? Como a muchos. Claro. Pero creo que a partir del primer encuentro es que me empiezo a asumirme como escritora, ¿no? He escrito toda mi vida. Sí, así es. He escrito toda mi vida, pero no me asumía yo como escritora o mucho menos como poeta, ¿no? Es complicado, ¿no? Decir soy poeta. Soy poeta. Estoy ejerciendo un oficio finalmente, que es la palabra. Claro. Y que parte más allá, trascende más allá de la parte íntima, de la parte individual, ¿no? Y te atreves un poquito a compartirlo con otros. Y te nutres también de la creación de los demás, ¿no? Y este oficio finalmente del escritor, que es escribir,
y también transmitir y compartir lo que hace, es lo que me permitió a mí el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas, ¿no? Así es, este parteaguas, Norma Zamarrón, ¿qué nacionalidad te adjudicas? Soy… esa me confundía también. Claro. Parte de la identidad. Claro, claro. Bueno, soy guatemalteca, nací en Guatemala, mi mamá fue guatemalteca y mi padre es mexicano. Hasta los 10 años yo crucé la frontera una y otra vez y viví en muchos pueblos, ¿no?, a lo largo de la frontera, porque mi papá era un viajero, entonces pues había pequeños lugares donde vivíamos una semana, ¿no?, o un poquito más. Entonces viajé entre México y Guatemala y tengo, digamos, una identidad binacional, no sé, me asumo como México-Guatemalteca por mi raíz de como tierra. Claro, claro. No puedes partir lo que eres, no puedes decir soy guatemalteca y puedes decir soy mexicana, ¿no? De las dos partes de la tierra parto, ¿no? En estos dos países finalmente es el mundo, el hombre lo divide. Claro, claro, ¿no? Claro. Y mi esencia está pues finalmente formada por estas dos, por mi padre mexicano y por mi madre guatemalteca y por mis viajes, ¿no? Y por lo que he podido aprender de todos estos pueblos, de todas estas personas que han corrido mi vida. Así es, más bien internacional. Tal vez mi hija está en Chicago, pero… Bueno, y sobre todo pero con no. La virtualidad de ahora, ¿no? Que te puedes conectar con cualquier parte del mundo instantáneamente. Sí. Eso es un poco complicado, ¿no? Sobre todo sí. el tema que estamos viviendo con la migración hacia los Estados Unidos, tan fuerte, tan dolorosa, ¿no? Y yo tengo pues allá una hija que recientemente obtuvo su nacionalidad después de como 17 años. Wow. Y tengo una nieta que es ilegal, ¿no? Wow. Y cuando yo le preguntaba a mi nieta la vez que pude volver a verlas, porque pasaron muchísimos años antes de que yo pudiese ver a mi hija y a mi nieta, me decía, es que yo soy de aquí, ¿no? Porque ella llegó allá cuando tenía, todavía no cumplía 2 años. Claro. Y luego se queda pensando, dice, no, soy de allá. Ay, ¡qué confusión! Sí, tan pequeña. Sí, entonces era pequeña, pero es eso, ¿no? Es el hombre limita. Y lo que nos permite la poesía precisamente es trascender estas fronteras, ¿no? Claro. Y transitar a través del humano, a través del corazón, a través de lo que eres como ser humano, estar cercano a los otros. Y esto que te permite el encuentro, que es totalmente distinto a otros formatos de encuentros, es precisamente aprender de la gente más humilde de los pueblos, ¿no? Aprender todavía estar cercanos, aprender ser solidarios con el otro, aprender muchísimo. Entonces regresas verdaderamente enriquecida como ser humano. No solo vas a leer, vas a compartir, vas a aprender. Claro, alimentarte. ¿De qué habla tu poesía, Norma? Pues mira, mi poesía habla… Yo estaba pensando ahora que estoy por primera vez tratando de seleccionar y de armar un poemario, porque he publicado pues a sueltos, ¿no?, a lo largo de toda mi vida. ¿De qué trata mi poesía? Creo que trata de lo cotidiano. Trata de trascender mío como mujer, como madre, como amiga, ¿no? A través de los días y de estas realidades paralelas que nos tocan, ¿no? Trata del amor sobre todo y del amor que finalmente nace aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de la guerra, aún a pesar del dolor, cómo renace la vida y cómo renace el amor y cómo el amor es una guía para transitar este mundo junto a los demás. Es que no existe poeta si no hay amor. Amor no solamente a una pareja, sino el amor a todo, a todo. Ahorita platicamos con Odette. Hola. Es que de veras que es una sorpresa verlas otra vez. Me da mucho gusto estar cerca de ustedes, porque me alimentan también. Y aprender de las jóvenes que vienen con toda la no, fuerza. Bueno, ¿no? A mí me sorprende. Odette, Karen, o sea… Luisa, sí, por allá, que dice que no está chiquita, pero sí está chiquita. Sí. ¿Qué nos trajiste, Norma? Bueno, mira, voy a leerles de estas dos antologías, ¿no? De la primera, Poesía en Rojo, y la de Poetas… Mujeres por la Paz, 2 de los poemas que he escrito. Te ayudo con el micrófono. Algunos se los ponen, ¿no? Déjame encontrarla. Ay. Nunca estoy entre las primeras. Es por el apellido. Es el nombre, por cierto. El nombre. Sí, a mí me tocó también al final. Pero las últimas seremos las primeras siempre.
Este se llamaba Me ha escrito un hombre desde Afganistán. Me ha escrito un hombre desde Afganistán y dice amarme. ¿Cómo puedes amar a quien no has visto? Hay guerra al otro lado del océano. Sonrisas que no alcanzaron a nacer. Tal vez el amor sea amuleto, bastón para sostener el camino, ave para aferrar la esperanza. Me ha escrito un hombre desde la guerra. Yo amo la paz. Me envió su foto por correo electrónico, su sonrisa abierta, el azul sereno de sus ojos, su belleza. Es solo un hombre, solo sobre el viento y su palabra. Aquí también hay risas que no nacen, otras guerras distintas, otras armas. Maestros marchando, un Nochixtlán que en Oaxaca sangra la discordia. Cierro los ojos. La Mixteca se despliega en el recuerdo. El país de las nubes abre brecha a la alegría en medio del camino ensangrentado. Hay tristezas que enreda la palma, batallas ajenas, distantes y cercanas. Veo las fosas de Tetelcingo donde duermen los desaparecidos. Un Morelos convulso y discrepante. La universidad, el gobierno y el polvo. Las madres comprando mochilas. La sonrisa del monte. La lluvia que lava la furia. Cada ser atrapando su verdad. Y el amor. Hoy me ha escrito un hombre desde el desierto. Volverá a casa el mes entrante. Su alegría puesta en el retorno. Yo no hablo su idioma. Él no habla el mío. Mas me ha escrito desde Afganistán y dice amarme. Aunque sueñe insensato decirle amor a alguien que no has visto, al fin de cuentas, tal vez el amor sea la única verdad que florece. El amor, por supuesto. El amor en este mundo tan convulso. Así es. ¿No? Bien, ¿qué más nos traes? Este otro de la antología anterior, que fue mi primera experiencia. Y bueno, por supuesto quise repetir y pues tuve esta oportunidad gracias a Mariana de poder hacerlo. Así ¿no? es. Mariana, que se nos ha escapado ahorita. No te vas sin platicar con nosotros, Mariana. No le gustan las luces, pero es la que hace posible estos encuentros. Ella es la luz del encuentro. Ahí está, seguramente. A ver, te ayudo con el micrófono para que sea más fácil. Ahí estás, ¿ves? Desarrollos para los niños de Siria. Duermen los niños en Siria acunados por la muerte. Aserrín, aserrán, piden pan, no les dan. Piden queso, les dan un tiro que se aloja en su suspiro. Aserrín, aserrán, las metrallas vienen, van. Vuelve al seno de la tierra, niño. Aquí solo hay sangre para tu sed. Los ríos arrastran el lamento del mundo. Los pájaros heridos no encuentran el refugio del nido. Aquí, el hollín del alma percude la inocencia. Todo ha pasado ya. El beso de la madre. La ternura de la existencia, la dulzura del rezo, y esos juegos tuyos en las arboladas calles de tu patria. Todo ha quedado atrás, la escuela, el canto, el abrazo fraterno, los atardeceres silenciados por el rumor de los enamorados y tu risa. ¿Qué aprenderán tus ojos en medio de las balas? ¿Qué aprenderán tus ojos donde el llanto se seca? ¿Qué atesorará tu corazón cincelado por el miedo? Tan solo y desvalido entre las ruinas que el hombre siembra como flores agusanadas para tu reposo. Si no se queda tu cuerpo boca abajo dormido a la orilla de la desesperanza, ¿aprenderás acaso que el odio se refrenda y el miedo se guarece en el rencor? ¿Que la venganza aflora en la conciencia y que matar no importa? Tal vez aprendas de este nuevo Jordán de arena devastada, de las manos que cual ola se abren desde prados que no agujeran las bombas, que hay lugares donde la sonrisa aún no se borra de los labios, que hay otros hombres y otros brazos que no sostienen armas, que el exilio es la continuada tristeza de la vida, que se anda marchito por el mundo.
que desde los rescoldos del dolor, el amor florece. Pero hoy, en esta hora de esquirlas y fuego, es mejor quedarse ciego y mudo que guardar el horror en la memoria. Naranja dulce, pecho partido, dame un abrazo, yo te lo pido. Si fueran falsos los bombardeos, tal vez los sueños podrían llegar. Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy. Lejos de Siria con gran dolor, que aquí hay muerte, muerte y horror. No, bueno, no. Qué fuerte, qué crudo, pero así es la realidad, Norma. Así es la realidad y pues transitamos a través de ella realidades lejanas y cercanas que nos tocan, ¿no? Que nos palpan y que así solo es. El amor nos salva, ¿no? Aprender a transitar este mundo con amor, a poder dar alegría a los otros, así es. Lo pequeño que pueda sembrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Gracias a ustedes. Y muchas bueno, gracias a todas. Gracias a todas por estar aquí. Y tenemos desde Argentina, nos estamos comunicando con Carmen Mateu. Carmen, hola, ¿cómo estás? Y nos escucha Carmen en un momento. Hola. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Voy a bajar esto, yo te escucho bien, pero no te veo. No, no me vas a poder ver, pero nosotros sí te vemos acá. Estamos bueno, pendientes de tu comunicación. Ahí estás, ya te estamos viendo, Carmen, hola. Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionada por escucharlo a Norma. Y estoy muy emocionada por verlas a todas, estoy muy, muy contenta. Y bueno, acá estoy. Pues nos da mucho gusto volver a verte después de este emocionante encuentro de compartir la poesía y la palabra por la Mixteca. Y bueno, tú de andar de viajera por todo el mundo. Sí, la suerte de poder hacer un viaje. Ahorita ya estoy acá en mi casa. Y muy emocionada por las palabras de Norma. Yo creo que podría seguir con lo que ella dijo. Yo viví muchos años en México, tuve 3 hijos mexicanos y creo que, las mujeres es este don de sentirnos, a donde estamos, es una forma de tener otro origen. Otro origen. Carmen, yo escucho, hablando de estos orígenes, tú estás del otro lado de nuestro continente, Norma nos habla de varias nacionalidades, también te asumimos como mexicana, como parte de nuestra patria, pero tu poesía habla precisamente de esta crisis que los orígenes nos están trayendo. ¿Cómo defines tu poesía? Mira, no sé, yo no la defino de ninguna manera, yo escribo por una necesidad también como mis compañeras honestas, no es que me sienta poeta, yo escribo por una necesidad, me surge, es como si fuera una erupción, hay sentimientos profundos que tienen que salir y bueno, me salen escribiendo, he escrito algunos cuentos, he escrito algunas poesías, he escrito por necesidad, entonces en general no puedo definir mi poesía de ninguna manera, siempre he participado de forma política donde he vivido en México mucho tiempo, en Argentina el compromiso político para mí es un compromiso vital, soy feminista, también como dijo Atena, creo en el paganismo, hay que ser respetuoso de los ciclos, hay que volver al sentimiento. No sé. Bueno, y precisamente ese es el tema de la poesía que nos vas a compartir el día de hoy. Sí, voy a leer una poesía que escribí hace 4 años estando en México. La leo y después charlamos un poco más. Así es. Se llama Crónica de una tierra sin dioses. 1. Adentrándome en los viejos territorios, lugar de los antiguos,
de las buenas lluvias, de las viejas guerras, de sobrevivientes a como de lugar, cerciorándome de los actuales sacrificios sin honrar a ningún dios, sin invocaciones propiciatorias, alabando solo el poder destructor de la mano certera e impiadosa del parapolicial oficiando de no vernos sacerdote. 2. Ya no hay dioses ni diosas en este nuestro país razonablemente civilizado, solo sangre sedienta de sangre que baña la tierra ensangrentada, tantas veces caminada sin esperanzas por los pies de campesinos sedientos de justicia, y que también han caminado con amor mis pies, tierra amada, tan amada por los simples, llenos de amaneceres sin sueños de futuro. 3. Tierra llorada en sangre que con pena esconde la sangre de las mujeres y de la vida. Malinalli, cómo nos han mentido a todos. Dicen que te enamoraste de él, que fuiste su voz, que amaste al conquistador barbado. Te describen así sus sacerdotes. ¿A dónde está tu osario? ¿Dónde está tu tumba para llevarte cantos copales en paz suchil? ¿Quién mencionó tu miedo y tu asco por el conquistador sifilítico, lascivo y codicioso? Tus hijas están abandonadas a su suerte, asesinadas cruelmente camino al trabajo, enteros, oscuros y siniestros. 4. No hay justicia para nadie. Tierra ensangrentada sin rituales ni entierros, la muerte se desconoce a sí misma, sabe que ella no es. Tierra asesinada mansalva con armas traídas del norte para mantener intactos los vicios de nuestros hipócritas vecinos. 5. Hoy despertamos en medio de cuerpos mutilados, sin cabezas, sin manos, corazón en su lugar, porque el corazón ya no le importa a nadie. 6. Hemos perdido el camino, el sendero hacia nuestros dioses, desangrándonos sin dignidad. 7. Rodeados estamos de falsas máscaras, no de jade u obsidiana, rostros de políticos sonrientes, mentirosos de profesión, obsecuentes traidores a sus propias palabras, iguales a los sacerdotes del dios blanco, fornicadores de escuincles escondidos, seductores de jóvenes imberbes, exigidores del silencio de los débiles. 8. Sacerdotes de ese dios mucho más perverso que los nuestros, a los que sacrificábamos abiertamente y a la vista de todos, a los que eran su ofrenda y oficiaban de mensajeros. 9. Nos enseñaron a sentir vergüenza de nosotros, a no vernos a los ojos, a no encontrarnos en la mirada del otro, a no buscarnos a través del espejo humeante de Huitzilopochtli, a sentir miedo de adentrarnos en la niebla, para encontrar la fuerza de nuestra raza valiente y guerrera y no asesina como nos hicieron creer. Nos enseñaron a no mostrar el noble corazón de jade que solo habla palabras de verdad. 10. ¿Hasta cuándo viviremos en un mundo que ensalza la rapiña de los poderosos disfrazada de éxito social? Hemos andado de mentira en mentira, de vergüenza en vergüenza, dejando que nos llamaran asesinos. Asesinos ellos, mentirosos ellos, fabricantes de armas que desparraman por la tierra toda, hacedores de un dios que los perdona en el cielo y en la tierra, les concede sueños tranquilos, porque ese dios codicioso les aniquiló la conciencia. 11. He llegado con las primeras lluvias en poderoso alumbramiento al lugar de los partos, donde quedaron enterradas los ombligos de mis hijos. Tal vez ellos vuelvan como guerreros cumplidos, pero yo no. Mi toyolio de madre se fundió en la tierra cerquita del fogón. Por eso estoy aquí, sintiendo el vértigo de este, mi otro origen, en el corazón y en las entrañas. 12.
¿Dónde quedó mi cuchilla de obsidiana? Soy una guerrera orgullosa de mi raza. 13. Malinalli, ¿cómo nos mintieron a nosotros, tus hijos? Nos hicieron creer que no éramos de razón, que el color de esta piel no era bueno y que por eso la tierra y sus riquezas no debían pertenecernos. Nos hicieron descreer de nosotros y nuestros conocimientos y ahora no sabemos dónde está la grandeza. Que vuelvan nuestros dioses, nuestro canto, nuestras voces al lugar de los ancestros, aquí, a nuestro lugar en el universo. México, junio 29 del año 2012. Bravo, bravo. Y que vuelvan nuestros dioses. Decíamos hace rato con María Elena esta parte mexicana que ya los niños no reconocen, que la han perdido, que han perdido la identidad y las raíces. Y este poema tuyo, Carmen, es precisamente un clamor para que vuelvan, una voz de protesta. ¿No es así, Carmen? Gracias. Sí, sí, creo que sí. Es un grito un poco desesperado, ¿no? Desesperado. Sí. Fue escrito unos días antes de las elecciones del 2012. Pasó por una desgracia muy cercana, con gente muy querida, que buscando otros dioses encontraron la muerte. Y por todo lo que sucede en México, ¿no? Hay dificultad de volvernos a mirar a los ojos realmente y a reconocernos. Yo me siento latinoamericana. Buena definición. Te escucho. Sí, así es. Buena definición, creo, cuando hablábamos con Norma, ¿no? Esta cuestión de países es una separación artificial, ¿no? Entonces, decir Latinoamérica es algo mucho más cercano. Uh-huh. Bueno, Carmen, ¿algo más que nos quieras comentar? Que las abrazo a todas. Me emociona muchísimo volverlas a ver. Que fue maravilloso el encuentro, te doy las gracias a ti por esto, porque esta ha sido muy... Tengo que salir corriendo del trabajo ahorita, son las 3 de la tarde, son casi las 3 wow. y media de la tarde. Te mando un abrazo cariñoso y me gracias. Encantó volverlos a escuchar. Muchos abrazos. Feliz, feliz, feliz. Abrazos de todas y muchos besos, Carmen, muchas gracias. Y... Chao. ¿Qué les parece si vamos inmediatamente con Oralia López, que está... Bueno, esta es otra viajera del mundo, yo no sé ya de dónde ubicarla. La última vez creo que andaba por su tierra, ya en Mexicali, pero ¿estás en Los Ángeles ahorita, Oralia? A ver, nos estamos comunicando con Oralia, también participante de este 24º Encuentro Internacional de Poetas en el País de las Nubes. Fue un gran esfuerzo hacer estas conexiones. Déjenme decirles que la semana pasada estuvimos haciendo pruebas con Skype y bueno, la tecnología nos está dando esta posibilidad de vernos, de conectarnos. Ahora sí ya está Oralia. Hola Oralia, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Muy bien, por acá en una ciudad muy lluviosa, en Los Ángeles estoy ahorita, con mucho frío. Yo ya no sé dónde ubicarte, andabas con Ana en Veracruz, luego con Silvia, y ya eres poeta del mundo. Ojalá, amiga, ojalá fuera así, que nuestra palabra llegara a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, he disfrutado de viajes, he tenido un reencuentro conmigo misma en diferentes espacios, porque por más que se vaya uno, siempre está en sí mismo uno y su palabra y sus pensamientos. ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy feliz de poder saber que están juntas y verlos por aquí en una foto que me mandaron. Pues todas estamos aquí emocionadas, no nos puedes ver, pero nosotras sí te vemos. Ay, y te escuchamos bueno. Muy bien y estamos súper emocionadas de estar juntas otra vez. Nos faltan algunas, muchas, pero yo creo que poco a poco nos iremos coordinando para hacer más cosas. Tú estás muy, muy activa con este asunto de la poesía, cuéntanos. Sí, mira, ahorita con las situaciones de la situación política, sociopolítica nacional, pues nos es inevitable a las que escribimos, a las que hablamos por medio de nuestras letras, quedarnos calladas, ¿verdad? Es el momento de exponer nuestras ideas, de motivar a la gente,
espiritualmente, a tener, a hacer las cosas con calma, ¿verdad? Porque es un muy buen momento en nuestro país, es maravilloso cómo nuestra gente está respondiendo de una manera tranquila, con esperanza, con fe de que las cosas cambien, ¿verdad, Susana? Sí, exactamente. Creo que ha sido algo común que hemos comentado entre todas este asunto de que la poesía es necesaria para salvarnos, para alimentar el alma, para rescatarnos de muchas situaciones que estamos viviendo y es como el bálsamo, ¿no? Que nos hace falta. Así es, Susana, así es. Y yo en la antología de 2016, del encuentro que tuvimos de Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, precisamente yo con la esperanza esta, que de la alegría que tengo ahorita de que mi pueblo sabe comenzar, yo tengo un poema ahí en esta antología que se llama Mi Pueblo. Y habla precisamente, es breve, y habla precisamente de esta fe, de esta esperanza, de esta alegría de nuestra gente. ¿Quieres compartirnos ese poema o qué nos vas a leer? Sí, Susana, yo creo que este, porque está cortito y no, es breve y conciso. Perfecto, pues te escuchamos. Ok, con todo mi cariño para las poetas que están por ahí, para todas las personas que nos están escuchando. Si acaso por ahí andan mis hijas, que les mandé la página. Con mucho amor para mis hijas, una está en Rosarito, Baja California, y la otra en Mexicali, Baja California. Mi pueblo sabe de abusos cotidianos, de despojos impunes, sacrificios infames. Sabe de dolores indescriptibles, de burlas sistemáticas, de impotencia y rencor. Pero por encima de todo preserva la luz en su espíritu y la esperanza en su corazón. Mi pueblo canta, sueña, baila, ríe y llora con un poema. Atrapa sentimientos y regresa al cuerpo para luchar y amar. Susana, muchachas, mi pueblo sabe comenzar. Gracias, amigas. Qué hermoso, Oralia, qué hermoso. Ese es nuestro México, ese es el país, este es nuestro pueblo y qué bueno que lo retrataste de esta manera tan, tan excepcional. Muchas gracias, sí. Oralia. Pues muchas gracias a ustedes por permitirme estar en esto nuevo para mí, que ay, estaba bien nerviosa. Pero lo logramos, lo logramos, Oralia. ¿Mande? Lo logramos. Sí, lo logramos, mira. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta pronto, querida Oralia. Hasta luego y la sigo saludando y conectándome con ustedes. Que Dios me las bendiga a todas y a todo al público muchas en general gracias. Que nos está escuchando. Muchas gracias. Y bueno, ya nos faltan pocas poetas. Estamos emocionadas. No queremos irnos, ¿verdad, Odette? Ay, no. Te costó un poquito de trabajo llegar, pero ya estás aquí. Sí, me perdí un poco, pero ya llegué. Muy bien, y bueno, tú cuéntanos, ¿cuál es tu trayectoria? También eres muy joven, ¿es tu primer encuentro? Sí, es mi primer encuentro, tengo 21 años y pues yo soy bailarina de danza clásica, pero siempre me ha gustado escribir. Y bueno, los poetas, las poetas siempre estamos complementando, ¿no? Una actividad con otra. ¿Por qué crees que es esa necesidad? Claro, siento que es como... que el movimiento surge de la palabra y las palabras también, de las palabras el movimiento, entonces es ligarlo, ¿no? No hay una sin la otra, para mí. Claro, claro. ¿Te ha pasado que estás bailando, que estás así en un escenario y se te ocurre algo que escribir? Sí, claro. De hecho, hace una semana mi maestra de danza de carácter nos dijo que buscáramos un poema que se basara en un movimiento, ¿no? Que tenemos. Y pues me puse a escribir. Bueno, sí, ¿a quién le piden, verdad? Sí. A la poeta. Sí, entonces sí, eso siempre estoy así como con el movimiento, pero surgen... Creando. Sí. Creando con el cuerpo y creando con la palabra. Sí. Qué extraordinario, Odette, ¿qué nos trajiste? A ver. Creo que todas las poetas, déjenme decirles... Tenemos cuadernos y cuadernos y cuadernos y hojitas, sí, por todos lados, hasta en servilletas andamos escribiendo. Sí. Al borrarme,
Hoy intentaba dibujarme azul y perderme con el cielo, pero solo tenía colores tierra. Hoy quería trazar mi silueta, pero me dio miedo, miedo de mí, mis trazos surrealistas, mi vida surrealista. Me dio miedo perderme en sueños y también olvidarme de ellos, miedo de mí y mi otro yo, la misma yo de nunca y de siempre. Hoy me borré, me tracé y dibujé, me bosquejé en el alba y al ocultarse el sol me volví a borrar. Al borrarme, sin trazos que seguir, exploré dentro de mí y me encontré. En ese instante se fue el miedo de mí y de mi otro yo, la misma yo de siempre y la de nunca. ¿Se vale borrarse? Claro, creo que es cuando me encuentro, cuando en vez de buscar fuera de mí, busco hacia adentro, en mi alma. ¿Y no es angustiante borrarse? Así como que desaparecer un rato de la existencia. Bueno, para mí es necesario, ¿no? En algún momento para entregarme al 100, yo creo que requiero una meditación, ¿no? Hacia claro, mí, claro. Saber cómo me siento, qué es lo que estoy percibiendo de la vida. Ok, bueno, ya nos queda muy poco tiempo y varias poetas todavía. Sí. Muchas gracias, Odette. Gracias por estar a ti con nosotros. Por esta invitación. Estoy muchas muy contenta. Gracias. Y bueno, de este lado, hola, Melissa Cosilión. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, mucho gusto a todas. Bueno, Melissa, déjenme decirles que también es parte de este encuentro. Tú no fuiste a Oaxaca, pero también estás antologada en este libro que es producto de este encuentro. ¿Cómo te sientes al estar entre este grupo de poetas seleccionadas? Pues me siento muy bien. Bueno, ahora que este es como que mi primer acercamiento para con todas y veo la variedad de matices, ¿no?, que hay entre las letras de todas, me emociona muchísimo saber que hay muchos espejos para mí. Claro. No es la primera antología en la que yo participo, ya he participado en la de Mujeres en el Arte, como arte, es Iberoamérica, México, España. Claro. Y esta era la primera vez que compartía para con ustedes, no pude asistir, pero ya con otras amigas poetas que son Noemí Elina, María del Rosario Orozco, Conchepi, pues ya estamos así como que haciendo el plan de en esta edición de este año, llegar todas juntas. Claro, ¿no? Claro. Sí. No, y bueno, y eres parte también de este grupo selecto de poetas. Sí. ¿Qué nos trajiste? Bueno, yo traigo un inédito y otro publicado en otra antología del colectivo Entrópico, que es un colectivo que también me ha invitado. El primero es: por si no sabes quién soy, por si no sabes quién soy, por si no sabes dónde estoy, te digo, ven y mira, soy tu espejo, de amatista y jade, con algunos destellos de tierra y cal. Soy ahora, no lo que fuiste, no lo que querías, sino lo que quise ser, lo que mi divinidad me permitió conocer. Soy ahora y camino descalza como antes, pero más sabia, con más coraje, con más ternura. Soy ahora que la vida me regaló dos soles, soy ahora la que tiembla cada que se sacude el mundo, soy ahora aquí, contigo, cuando nadie más debe bajar la cabeza. Lo que somos y lo que queremos ser. Sí. La transformación finalmente, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos vas a leer? A veces suelo sentir que la desesperanza es un perro negro que se esconde bajo la cama, saboreando entre sus dientes el gusto de nuestras manos. Entre la noche que camino, dormida, desnudando mi silueta entre las calles de tu ensueño, ahí me detengo para hacerle reverencia al astro que destella entre tus piernas, al rey que levantado corona mi vocación de puta. Así soy tuya. Bien, Melissa, pues te esperamos compartir más espacios, más eventos contigo. Sí, claro que sí. También les quería compartir que, bueno, yo soy miembro activo del CLETA, que es el Centro Libre de Experimentación Teatral Artística, una organización que ya lleva 44 años. En México, y estamos en vísperas de lanzar la convocatoria para una antología de poetas que se llama Poesía de
es la cuestión política, ¿no? ¿Cómo nos explicamos claro. nosotras como poetas, que somos como una amalgama entre varios mundos, y cómo con nuestras letras convocamos a la acción, a dar el siguiente paso, a redireccionar nuestra rebeldía, ¿no? Muy bien, pues estamos pendientes de la convocatoria. Sí, claro, muchas gracias, Melissa. Y bueno, desde acá, nuestra niña palabra, tan activa, Luisita, sí, haciendo tantas cosas, compartiendo tanto. Pues, desde que yo tuve el privilegio de estar en este encuentro y ver el cariño que la gente ya tiene después de 24 años de historia, 24 años de unión y de entrelazar corazones, la manera en la que la gente te recibe, la manera en que la palabra surge de los niños, simplemente te roba el corazón y ya uno no puede parar. Te quedas allá. Sí, el corazón se queda allá un pedazo y ya los cachitos que uno traiga los trata de compartir. Qué buena idea. Muy bien, estás muy activa en la biblioteca comunitaria, la nueva biblioteca en Huajuapan. Cuéntanos de este proyecto. Bueno, yo tengo el gusto de dirigir el colectivo literario Niños Palabra, cuyo principio es compartir. Compartimos todo tipo de arte, no solo el literario, pero uno de nuestros más importantes proyectos es la creación de bibliotecas comunitarias, que no le cueste un solo peso a los niños que van a usarlos, que se haga a través de donaciones, a través de todo lo que en la comunidad hay, pero hay que concentrarlo y convertirlo en esta maravillosa cosa que es una biblioteca, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de hacer la primera biblioteca en el pueblo de San Pedro Mártir. Ha sido un éxito maravilloso, y para mí éxito significa que hay niños que se sientan a leer después de que van a la escuela, hay señores que dejan su local un momento y van por un libro, leen un cuento y luego vuelven a sus puestos, y para mí principalmente eso cambia la vida, ¿no? Claro, es un lugar mágico. Sí, y ahora estamos en la convocatoria de hacer la Biblioteca Comunitaria Niños Palabra en el País de las Nubes, que esta primera, porque quién sabe cuántas más podríamos hacer, va a ser en la ciudad de Huajuapan de León. Estaremos por allá desde el 19 de febrero. Y bueno, va a ser una cosa un poco exprés, pero con todo el corazón tratando de empezar estas celebraciones por el 25 aniversario de este maravilloso encuentro del que ya no me voy a despegar nunca. No, mientras nos dejen, ahí vamos a estar, mientras ¿verdad? Mientras nos dejen, mientras nos soporte Mariana, ahí vamos ¿verdad? A estar. ¿Qué nos trajiste, María? Luisa, estoy con Mariana en la cabeza. Estoy bien. Voy a leerles un pedacitito, por el tiempo, de la canción de hadas. Tú eres el peligro y yo solo soy un cuerpo leve que cae sin ti. Tú eres un milagro y yo solo soy este momento que canto a ti. Desdóblame, guárdame en tu corazón. Solo soy una marciana dándote vueltas. Y entérate, solo soy un cuento de hadas que sabe esperar a que me escribas. Gracias. Bravo, siempre nos has fascinado con tu canto, Luisita. Muchas gracias, una chica emprendedora, activa, no se cansa esta mujer de andar por todos lados. Gracias, Luisa. A ti, Susi, muchas gracias. Y bueno, María Ausencia. Montserrat, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, que yo no iba a venir, pero aquí estoy. Y bienvenida, ya sabes que mientras aquí en DGSTV nos estén aguantando, vamos a seguir. Sí, claro. Hola, Richie, ¿cómo estás? Nuestro compañero Richie Martínez acá en la cabina de DGSTV. ¿Qué nos vas a compartir hoy, Montserrat? Rápidamente les voy a leer un texto que nació en el País de las Nubes.
Este texto quiero dedicárselo especialmente, bueno, a todas las mujeres que conocí en el País de las Nubes, en especial a Luisa, a Odette, a Kaisa, a Flor y a Ángeles, que fueron las personas con las que pude compartir más tiempo y que conocí. Entonces, este texto es para ellas particularmente, entonces lo voy a leer. Se titula La sombra de las nubes y dice así: leí en una página de internet que Oaxaca se considera la zona de mayor complejidad geológica de México, también que es una zona altamente sísmica, que conviven más de 16 grupos étnicos y existen 736 especies de aves. Leí otras tantas cosas más sobre el gobierno, los maestros, campesinos y estudiantes. Lo que no saben algunos es que en ese lugar el viento se aquieta entre las ramas, las montañas se unen con las nubes en una especie de danza ritual. Las flores más hermosas también piensan en revolución. Ningún árbol es sumiso y todos pintan libertad. Los hombres girasol y las mujeres giraluna cosechan semillas en sus campos eléctricos. Los niños poema viajan en barquitos de papel y todos son un baile iluminado. Observo las montañas y cerca las sombras de las nubes forman una danza de misterio. Sobre los rostros del cerro se dibujan historias de guerreros nómadas. Quise aprender a dar gracias en mixteco, decirle a esa gente que su bondad es infinita. Quise hablar mixteco y soñar en los versos adolescentes de Luis, que entendió que es mejor morir entre los brazos de una dama que entre las rejas del Estado. Quise escribir este poema para mis amigas, porque la poesía nos envolvió y quedamos entrelazadas por las calles revolucionarias de Oaxaca. La amistad que ahora será un hilo para extendernos por los campos y las carreteras del mundo. Les entrego el poema para la magia de sus cantos. Les doy mi canto gitano que surgió un día en el país donde nacen las nubes. En el gracias. País de las nubes. Muchas gracias, gracias Monse. Esperamos tener más encuentros para platicar más sobre tu trayectoria. Y no, se nos acaba el tiempo, pero no nos podemos ir sin presentarles a esta cara del encuentro, hija de Emilio Fuego, continuadora de esta trayectoria, de esta tradición poética. Cuéntanos así brevemente, ¿qué es el encuentro? ¿Cuándo sale la convocatoria y cómo podemos participar? Ok, bueno, ¿qué es el encuentro? Es un encuentro internacional que reúne a todas las mujeres poetas de todo el mundo, ¿no? Realmente no importa edad, no importa nacionalidad, no importa cuánta experiencia tengan, no importa. Este encuentro le abre las puertas a todas aquellas que incluso no se creen poetas todavía, ¿no? No nos creíamos poetas. Hasta este encuentro, y esa es la idea, ¿no? Es la idea, darles el espacio, que en muchos otros lados, no sé si por egos o qué es lo que sucede, pero es como muy elitista, ¿no?, el asunto. Este encuentro reúne a estas poetas, a estas mujeres, con toda la comunidad, ¿no?, con toda la comunidad que también está, creen que hasta cierto punto están relegados, que no hay cultura para ellos, y al contrario, ¿no? Creo que en Oaxaca hemos encontrado un espacio donde nos llaman, nos buscan, no hay pretexto más allá, ¿no? ¿Cuándo sale la convocatoria? Bueno, ese es un tema muy importante. Este año, 2017, se cumplen 25 años del encuentro. Celebración. Sí. Todas queremos estar. Sí, este año, de hecho, ya lo platicamos con Alicia hace 2 o 3 semanas más o menos, pues ya empezamos. Regularmente la organización de los encuentros se inicia a partir del mes de julio. En ese momento es cuando nos enfocamos realmente a lanzar convocatoria, recibimos los materiales, nos enfocamos en la edición de la antología, ¿no?, la recopilación de poemas, empezamos a pensar cómo se va a llamar, portada, todo esto. Obviamente la gestión de espacios y apoyos también es muy importante, pero es hasta esas fechas cuando empezamos a hacer todo el movimiento. Sin embargo, este año pues son 25 años,
¿no? Entonces, Huajuapan obviamente ya levantó la mano. Yo primero. Claro, por supuesto, Huajuapan es la cuna principal del encuentro, entonces obviamente vamos a regresar a Huajuapan y van a hacer una fiesta muy, muy importante por nosotros. Y bueno, Tlaxiaco wow. también. Sí, creyeron que había sido fenomenal lo que nos presentaron este año. Para los 25 años se espera que sea, bueno. Van a tirar la casa por la ventana. Todos, de hecho estamos ya organizando el programa. Obviamente no nos damos abasto porque implica que tenemos que viajar una semana a Oaxaca, una semana que tenemos que separarnos de nuestras actividades normales, separarnos de trabajo, separarnos de casa, y para muchos no es fácil, ¿no? Claro. Llegando allá nos damos cuenta de que el tiempo no es suficiente. Nos falta alcanza, tiempo. No nos alcanza el tiempo. Hay comunidades en las que desgraciadamente no podemos llegar por distancia, porque las comunidades más alejadas, el acceso es muy complicado. Así ¿no? es. Entonces, bueno, un camión con 42 poetas, pues no es fácil llevarlo a todos los extremos, ¿no? Y todos quieren que estemos allá. Todos. Entonces, la dinámica de este año va a ser muy importante. Con las poetas de este 2016, de Mujeres Poetas en el País de Naciones por la Paz, bueno, hay varias actividades que ustedes mismas han ido haciendo, ¿no? Como por ejemplo hoy, en Cuernavaca, con Atena y con Esther. Luisa, que bueno, se va directamente a Huajuapan a la biblioteca. Vamos a hacer una serie de actividades previas a los 25 años, ¿no? Entonces va a haber actividades todo el año. Obviamente vamos a sacar las convocatorias, vamos a estar pendiente de la página de Facebook. La convocatoria real para participar en los 25 años sale igual hasta julio, pero bueno, sí vamos a tener actividades. Muchísimas actividades, que afortunadamente este año nos dio pie a eso. Claro, ¿no? Y celebrando todo el año. Todo Perfecto. El año. Bueno, todo pues. Todo el año tendremos actividades. Muy bien, pues estamos invitados, ya me invité y las invité a ustedes, ¿eh? Estamos ya para esta celebración, 25 años de estos encuentros, de este legado de tu papá. Sí, ya 25 años, se dice fácil, pero la verdad es que no me doy cuenta que apenas le llevo nada más 3 años a este encuentro. Nomás 3, ¿verdad? Y ya todo el trabajo que está pendiente. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Gracias a DGSTV que nos permitió este espacio, que nos dio el tiempo necesario. Yo espero que no me faltó nadie, ¿verdad? Yo espero que todas hayan estado de este lado y que hayamos platicado. De todos modos, tenemos más actividades. Este espacio del taller de creación literaria continúa con su servidora, Susana Argueta. Vamos a seguir trabajando con las poetas. Y bueno, es una sorpresa que les tengo, porque ahora las voy a invitar, quienes quieran estar personalmente, ahora sí que de dos en dos en cada programa, para ayudarnos a los maestros con sugerencias literarias, con creación literaria. Este espacio va a estar abierto, así es que va a ser un desfile de estrellas durante todo el año. ¿Sí? Debe de ser así. Es. Muy bien, gracias Mariana Thompson, no, al contrario. Por estar aquí, por ser el alma de estos encuentros, y nos vemos muy pronto. Claro que sí, en Oaxaca. Hay de todo. Un aplauso, chicas, muy fuerte a Marianita. Y bueno, pues a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión, muchas gracias. María Elena Solorzano nos hizo favor de traernos unos libros para obsequio para ustedes. Los dejo aquí en DGSTV. Por ejemplo, El Artesa del Sueño, homenaje a Leonora Carrington. Los pueden pedir directamente en DGS Media. Muchas gracias por acompañarnos. Yo los espero muy pronto en este espacio del Taller de Creación Literaria. Y un saludo a Elvira Mora, muchas gracias por esa entrevista que estuvo chula de preciosa. Nos vemos por ahí en muy breve tiempo. Gracias y hasta luego.